Radio, bienvenidos a esta edición de Más que una Milla. Yo soy su anfitrión, Rodrigo Otero Goico, y estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Gracias por sintonizarnos. Hoy es lunes 30 de noviembre del año 2020. Se está acabando este año. Muchos estamos locos porque se acabe el 2020, a ver si el 2021 nos trae mejor fortuna. Bueno, también hoy se acaba la temporada de huracanes. Hoy es el último día de la temporada de huracanes. Sabemos que aquí pues estamos muy pendientes a eso de los huracanes y la temporada que saben que corre desde junio hasta ahora, 30 de noviembre. Puerto Rico este año no tuvo nada que lamentar en cuanto a las tormentas, pero fue una temporada sumamente activa. De hecho, entiendo que fue la más activa en la historia. 30 sistemas tropicales con nombres, si no me equivoco, el abecedario o la lista de nombres se acabó y tuvieron que usar los nombres griegos como del alfabeto del abecedario griego, beta, alfa. Así que gracias a la naturaleza no tuvimos nada que lamentar aquí en Puerto Rico, pero sí muchos sitios como Nicaragua, regiones de Estados Unidos tuvieron muchísimos efectos de los sistemas atmosféricos, pero aquí parece que pasamos con ficha este año, así que ojalá siga así por el resto de los años que vienen, porque nosotros cumplimos nuestra cuota ya. Bueno, estamos entrando por aquí, por ahí viene Frankie Nazario Crescioni, porque hoy es la tertulia deportiva. Varios temas, antes de empezar quiero enviarle saludos a todos los que están sintonizando, todos los que estuvieron sintonizando durante el jueves de Thanksgiving, de Acción de Gracias. A las 8 de la noche debutó el programa de Bonita Radio, Boricuas Globales. Excelente programa, si no lo ha visto, vaya y búsquelo, vea ese programa, comparta ese programa con todas las personas que usted conoce. Si usted está en la diáspora, este programa está hecho con usted en la mente, porque la diáspora aquí en Bonita Radio es sumamente importante, igual que todos los puertorriqueños que aquí y fuera de aquí hacen patria. También estamos, recordarles que estamos en Facebook, aquí ahora mismo como estamos en Facebook Live, esto se queda aquí y lo puede compartir. Pronto estamos ya, todos los programas que nosotros hacemos diariamente los ponemos en YouTube algunos minutos después que terminamos el programa en vivo por aquí por Facebook. Estamos en Twitter, vaya a Twitter y únase a la familia de Bonita Radio. Allí hay muchísima información que corre todo el tiempo, discusiones, usted puede hacer aportaciones, puede entrar en conversaciones o discusiones con distintas personas. Vaya a Twitter y únase a Bonita Radio. En YouTube, acuérdese de suscribirse, y que tenemos nuestro proyecto de podcast a través de iTunes, de iVoox y de Spotify, que nos puede escuchar mientras hace cualquier gestión o esté trabajando, manejando, limpiando. Puede escucharnos, no tiene que vernos. También que puede hacer donaciones a través de ATH Móvil. Puede hacerlo en la sección de negocios. Al final del programa les muestro el nombre de Periodismo 21 que busca ahí en la sección de negocios de ATH Móvil. Lo puede hacer o puede enviar cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21. Les digo enseguida cuál es la dirección, porque siempre se nos olvida, pero pueden buscar aquí la dirección: PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico,
00919-4000. En ATH Móvil, en la sección de negocios, busca ahí Fundación Periodismo 21, la sección de negocios, y puede hacer esa donación de esa manera. Bueno, volvemos acá. Tenemos por aquí, ya está con nosotros, nuestro amigo, colaborador y experto deportista, Frankie Nazario Crescioni, que tienes una gorra muy bonita puesta de la manopla con Frankie Rowe. Frankie, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando, tío? Oye, ¿me oyes bien? Te oigo bien y te oigo perfecto. Este weekend fue bien cargado de deporte, pasaron muchas cosas interesantes, empezando por el sábado por ese gran clásico de boxeo. ¿Cómo estuvo eso? Mike Tyson contra Roy Jones. Yo te voy a ser súper sincero. Yo no iba a pagar $50 por ver esa pelea. ¿Eso es lo que valía? Sí, $49.95. Bueno, pues dime que había algo bueno en esa cartelera, además de ellos dos, porque... Y el ring era como medio raro, ¿verdad? Como más pequeño. No me fijé. Lo único que hubo más o menos interesante era que un ex baloncelista llamado Nate Robinson iba a hacer su debut en el boxeo contra un youtuber que se llama Jake Paul. Aquí les tengo una foto de esa pelea, de cómo acabó Nate Robinson. Ahí lo tienen. Les voy a decir una cosa. En las redes sociales se ha hablado muchísimo de esta pelea de Nate Robinson, que es un jugador de baloncesto de la NBA muy conocido, o sea, y muy bueno. Pero mucha gente se burló de esto, de cómo, del knockout, incluyendo compañeros de él de la NBA. Yo creo que uno puede hacer algún comentario jocoso, a lo mejor. Yo lo veo, porque treparse al ring es de personas valientes. Y Nate Robinson lo hizo. Y en el boxeo hay varias posibles consecuencias. O que ganaste por nocaut, como está ese muchacho ahí parado viendo a su oponente en el piso, o terminas como ese muchacho en el piso, como Nate Robinson. No veo cuál es el... Uno puede hacer algún comentario. Lo mismo le pasó a Manny Pacquiao. Y hay mucha gente que yo veo que... Lo mismo de Manny Pacquiao es de la manera que caen en el nocaut. Yo no le veo nada gracioso. Si usted cree que es un chiste, pues tres veces al ring usted y entonces nos burlamos de usted. ¿Qué usted cree, Frankie? Sí, sí, la gente de verdad últimamente esta generación es bien rara el sentido del humor que tienen de algunas cosas. O sea, para mí que se hayan vacilado algo como esto es bastante fuerte, porque Nate Robinson pues tuvo una pelea y no le fue tan bien y perdió, pero ya la gente no sé, como que le han perdido el respeto a muchas cosas. Por ejemplo, con lo de Maradona, que vamos a tocar ahorita, la gente no respetan ya nada. O sea, no solamente la gente cuando están abajo que les va mal, sino hasta la gente que se muere. O sea, el respeto se ha perdido por el prójimo y por los atletas. O sea, esto, la gente se le va en las manos a veces con los memes y con los gifs de estas cosas. O sea, yo de verdad, a lo mejor soy un poco más conservador, pero yo no le veo nada cómico que se estén gufiando a una persona que está haciendo lo que puede para hacer buen papel en el boxeo, y mucho menos por una persona que acaba de morir, tan reconocida como Maradona. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona ya mismito. Antes de eso, nos adelantamos en el tema de Nate Robinson, pero quería sacarlo del medio. Vamos a hablar un momento de... Por ahí viene Quique Navacoico, está entrando. Bueno, vamos a hablar un momento de la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, que está representándonos allá en Indianápolis. Déjenme poner una foto para que todo el mundo la pueda ver en lo que hablo de eso. Quique, ¿cómo estamos, hermano? ¿Todo bien? Y tú, perdona la tardanza, mano. Tranquilo, yo sé que están trabajando, ustedes sacan tiempo. De que la Selección Nacional de Puerto Rico de Baloncesto, mucha controversia ha habido en cuanto a su participación en Indianápolis, en esta segunda ventana clasificatoria para AmeriCup 2022. Puerto Rico juega en el grupo D junto a Estados Unidos, Panamá y México. Puerto Rico marchaba con 0-2 antes del juego de ayer contra México. Estas clasificatorias para la AmeriCup 2022 entran los primeros tres de cada grupo. No quiere decir que Puerto Rico esté eliminado.
Ayer perdió 81-56 contra el equipo de México. Iván Gandía por Puerto Rico, el Moni Gandía, 23 puntos. Emmanuel Andújar le siguió con 10 puntos. Pero fue trágico el papel de Puerto Rico desde en su ofensiva. Tiró para solamente un 34% de campo y solamente agarraron 20 rebotes. México, por su parte, que está dirigido por alguien que conoce muy bien la selección de Puerto Rico, que es Paco Olmos, tiró para un 47% de campo y 43 rebotes. Doblegaron la cantidad de rebotes recogidos por México. Le dieron a Puerto Rico un 81-56. Puerto Rico cae a 0 y 3 en ese grupo D. Y hoy juega a las 4 y 50 de la tarde contra el equipo de Bahamas. Así es que es importante que ganen ese juego, porque como dije, entran los primeros tres al Americop. Así es que si Puerto Rico le gana a Bahamas, se ponen en tercer lugar, pero tienen que buscar la manera de mejorar esas actuaciones que están teniendo de cara a los otros compromisos internacionales. Quique. No, perder por casi 30 contra México no es buenas noticias, no se está viendo bien la cosa, la situación no está luciendo bien. México es un equipo que nosotros usualmente dominamos y nos sacaron de la cancha. Sí, vamos a ver, nosotros acá tenemos el problema del tiempo que tenemos para jugar juntos. Y aunque esta ventana debimos haber tenido suficiente tiempo para practicar, por la cuestión de la pandemia, pues nos atrasó porque la burbuja se está jugando, se paralizó, estuvo la polémica de si detener el torneo o no. Por lo tanto, los jugadores no estaban practicando juntos, así que estas son las consecuencias. Esta tarde a las 4:50 de la tarde contra Bahamas, ese juego es importante. Los están transmitiendo por Guapa Deportes para que no se los pierdan. Así es que ese es lo que está pasando con el equipo nacional de baloncesto masculino. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de Diego Armando Maradona. El jueves, mientras yo hacía la entrevista a Jay Rivera y a Charlotte Díaz, sobre las elecciones de la Federación de Boxeo de Puertorriqueña de Boxeo, me escribieron que en ese momento se había publicado que Diego Armando Maradona había fallecido. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Antes de ir con ellos, Max Scott está por ahí, Rafael Cartagena, saludos desde Texas, Javier González también. Vamos a hablar de la cartelera ya mismo de Mike Tyson y de Roy Jones, pero quiero hablar de Diego Armando Maradona primero. Bueno, Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Murió el 25 de noviembre a los 60 años. Diego Armando Maradona es más que un jugador de fútbol argentino. Diego Armando Maradona es de la élite de atletas de todo el mundo fueron más allá de las fronteras del fútbol de su país o de su continente. Diego Armando Maradona, sin duda alguna, es uno de los jugadores, de los atletas más conocidos en el mundo, más respetados por sus habilidades futbolísticas y también tiene una historia en su vida personal que lo convierte también en una figura controversial. Yo no voy a tocar aquí sus posiciones políticas ni nada de eso, pero quiero hablar de la imagen, de la figura de Diego Armando Maradona en Argentina, en América y en el mundo entero. Yo quiero empezar con Frankie preguntándole, cuando te mencionan a Diego Armando Maradona, ¿qué tú pensabas? ¿Qué tú piensas? Bueno, mucha gente lo considera el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos del mundo. Y cuando él fallece en estos días, el sentimiento de pérdida para la gente argentina, como aquí en Puerto Rico, cuando se murió Clemente, o sea, una persona bien simbólica para el país, que no solamente un atleta. Y nada, yo creo que no solamente fue un gran deportista. Kiki, bueno, antes que entrara, estaba hablando con Rodrigo esto de la gente con los memes que se pasan vacilándose Sí. a atletas y a deportistas. Y yo creo que la gente, a un individuo como este, deben darle el respeto que se merece y serlo un poco más considerado con la familia. O sea, esto a mí
de los memes de Maradona negativos y los GIFs, pienso que la gente debe ser un poco más cautelosa y nada, que le den el respeto merecido a estas figuras que son ejemplares en cuanto al deporte. O sea, yo sé que cada cual tiene su opinión de su vida aparte del deporte o política, pero pienso que debe haber un respeto, especialmente cuando ya no está aquí para defenderse. Quique, para que sepas, estábamos hablando al principio sobre el knockout que le dieron Andy Robinson. a Nate Robinson, que yo no lo encontré, he visto que hay muchos memes y que no lo encontré gracioso, y por eso es que te lo mencionó Frankie. Pero, ¿qué tú piensas de Diego Armando Maradona cuando te lo mencionan, Quique? Digo, Armando Maradona son, es que hay dos formas de mirarlo. Está Diego, Maradona el futbolista y Maradona la persona. El futbolista, el atleta, fue, como tú bien dijiste, fue una persona que trascendió el deporte en Argentina, ganó esa Copa Mundial que tanto esa gente deseaba, tuvo jugadas que son conocidas históricamente como la mano de Dios y entre Controversiales. otras cosas. ¿Ah? Sí, controversiales. Controversiales, pero históricas también. Sí. Este, cargó a ese equipo de Argentina del 85, fue 84, por ahí. 86. El Mundial lo 86. ganaron en el 86, pero él había ganado el Mundial Juvenil en el 79, o sea que... Correcto, correcto, pero el Mundial el Mundial, la Copa Mundial cargó básicamente a ese equipo solo sobre Alemania en las finales y todas esas cosas que hizo a través de su carrera, pues lo llevaron a la fama y al nivel de casi podemos decir de idolatración de los mismos argentinos que hasta sus propias iglesias les tienen algunos. Este, pero también tenía muchos demonios, como en la vida personal, donde pues tuvo muchas luchas con vicios, con otras cosas que pues a lo mejor no le cae bien a mucha gente, pero el impacto de él, especialmente en Argentina, fue tan grande que incluyendo todos los demonios y todas las cosas que vivió como persona, la gente lo quería tanto y tanto y tanto por lo que le brindó a Argentina como país, ese orgullo de ganar una Copa Mundial, algo que pues muchos argentinos todavía no refleja el mismo aprecio a Messi porque no ha podido ganar esa Copa Mundial. Este, y nada, lo que pienso es uno de los mejores atletas de todos los tiempos, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Este, esa conversación controversial. Y nada, fue una pena porque se murió joven, pero el estilo de vida que él decidió tomar no nunca fue el adecuado para poder tener una vida más larga y más próspera, ya que pues tenía muchos, como dije, muchos demonios, muchos vicios, muchos problemas personales que le causaron que muriera a una corta edad de 60 años porque es relativamente joven. Y no sé si vieron en el weekend que se, bueno, por acción de gracias, que se fue un poco de control en Argentina, las calles con esto de su muerte Y el y que, funeral, la gente llorando. bueno, pero unos Motines. cuantos motines y fuerza de choque, o sea, esa ya era una figura Claro. bien querida. Yo quiero hablar de precisamente eso. ¿Cuál es el porqué el apasionamiento con Diego Armando Maradona en Argentina? Y tenemos que contextualizar algo. La figura de Diego Armando Maradona es, en mi opinión, como dice Quique, hay dos Diego Armando Maradona. Está el futbolista y está el hombre. El hombre tiene muchísimos problemas con su legado como ciudadano, como persona. Vimos que pues tuvo, quiero sacar esto del medio rápido antes de entrar a las bondades de su carrera como atleta, pues tuvo los vicios que tuvo pues momentos públicos muy lamentables, también sabemos que fue un agresor doméstico, vimos videos donde él estuvo pues en ese agrediendo a su pareja. En cuestión como atleta, es el mejor jugador de fútbol en la historia. Yo no creo que haya nadie que haya tenido el impacto en el juego que tuvo como tuvo él, Mejor que Pelé. incluyendo a Pelé, y yo voy a explicar por qué. Hay que varias cosas, como hemos hablado aquí de Michael Jordan y LeBron James, y qué lo hace el mejor o qué no. Diego Armando Maradona es una figura que surge en un momento en la historia de Argentina que estaba desmoralizada. Venían de una guerra con los ingleses, la famosa guerra de las Malvinas,
en el 1982, en ese momento donde Argentina, después de perder esa guerra, de perder muchísimas personas en esa guerra, personas muy jóvenes, en ese conflicto con los ingleses, estaba desmoralizada. Una Argentina, podríamos decir, humillada. Y surge la figura de Diego Armando Maradona. 4 años después de esa guerra de las Malvinas, Diego Armando va al Mundial junto a su equipo y en los cuartos de final juegan precisamente contra Inglaterra. Y en ese juego con Inglaterra es que surge el gol de la mano de Dios, que es un gol que evidentemente metió con su mano. Pero en ese juego también está lo que hasta hoy, 34 años después, se considera el mejor gol en la historia. Un gol de campo a campo. Diego Armando Maradona anota el segundo gol que le da la victoria a ese equipo de Argentina en cuartos de final que eventualmente ganan el Mundial del 86. Hay que poner eso en contexto, qué representó Diego Armando Maradona para el país de Argentina y su gente. Después de un episodio histórico muy lamentable y desmoralizante para ellos, Diego Armando Maradona le devolvió ese orgullo patrio en esa victoria, no solamente del Mundial, pero esa victoria particularmente con Inglaterra. Así es que hay que contextualizar eso. Diego Armando Maradona es posiblemente la figura más importante deportiva de Argentina, sin duda, de América del Sur también podemos nombrarlo, y es uno de esos atletas, es una élite de atletas que trascendió el deporte de su país. Y es uno de los más grandes del mundo. Lamentablemente no murió joven a los 60 años. Y lo vimos en las calles, ese apasionamiento que existe con Armando Maradona. Una de las cosas bien, aparte de que creo que se salió del control, estamos en medio de una pandemia. Argentina no está bien dentro de la pandemia en términos de contagio. No hubo distanciamiento, hubo muchísimas filas en el Palacio Rosado velándolo, hubo conflictos en las calles, pero una de las cosas que vi fue que vi un fanático del Boca Juniors abrazándose con uno de River Plate en medio de la calle, ambos llorando. Eso es una gran cosa, ver dos fanáticos de esos equipos abrazándose, porque la rivalidad que existe entre los equipos en general en Argentina, pero entre River Plate y el Boca Juniors, es apoteósico. Es muy volátil, y cuando vi esa foto pues me pareció que pues una de las bondades que la muerte prematura de Diego Armando Maradona provocó, aunque sea por un segundo. Eso es lo que yo creo que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la figura de Diego Armando Maradona y ese apasionamiento que existe con él, particularmente en Argentina. Sí, él no se destacó muy bien de dirigente, ¿correcto? No, él era, o sea, si hay algo que Maradona tenía es que él amaba el fútbol. De hecho, yo tengo mi opinión es que él no supo vivir sin el fútbol. Y es una de las razones por las cuales yo creo. Hay argentinos que ven este programa y pues nosotros estamos aquí hablando con muchísimo respeto, pero él no se pudo desprender de no ser el jugador que carga el equipo. Y en cuestión a su carrera como dirigente, pues tuvo sus altas y sus bajas. Creo que tuvo posiciones que le quedaban grandes, como precisamente dirigir a la Selección Nacional Argentina. Creo que eso le quedó un poco grande por la complejidad de que hay de esos partidos y cómo bregar con jugadores que no necesariamente se llevan bien y tienen competencias entre sí. Pero no sé, es lo mismo que muchos. O sea, si esperamos lo mismo de Diego Armando Maradona como dirigente, como fue jugador, nunca nos va a complacer. Sí, sí, mismo, ¿eh? Así es que descanse en paz Diego Armando Maradona. Seguimos, el show tiene que continuar. Así es que un abrazo a todos los argentinos y argentinas que nos ven y que yo sé que están por ahí. Un abrazo solidario. Bueno, vamos entonces, antes de hablarle de la NFL, vamos a hablar de Mike Tyson Roy Jones Jr. Déjenme buscar la foto aquí y ponerla para poder seguir hablando sobre eso. Esta pelea fue el sábado, algo que nosotros hemos hablado en este programa bastante en términos del impacto que podría tener en el boxeo. Ahí la tienen. Mike Tyson y Roy Jones pelearon el sábado a un empate a 8 asaltos.
Como dice el título de este programa, la descripción, no podíamos esperar más. Fue exactamente lo que yo pensaba que iba a ser, un evento bastante programado, sin mucha incidencia. No sé qué pensar, yo no sé qué decirle esto. ¿Qué ustedes creen de esto? Voy a empezar con Quique. Yo no la vi porque había que Yo pagar, tampoco. primero que nada había que pagar 50 pesos y no lo iba a pagar. Exactamente. Pero de ahí y los Highlights. cortos, los highlights, aparentemente, pues no fue ni más grande de lo que se pensaba, ni menos. Fue exactamente como tú dijiste, exactamente lo que se esperaba. Sí sé que Mike Tyson se veía mejor que Roy Jones. Pero ninguno de los dos se veía como el boxeador en su prime, o sea, Mike Tyson por su pegada y Roy Jones por su velocidad. Y nada, ¿qué te puedo decir? Dos personas de 50 años tirando puños al cuerpo por 8 rounds, la declararon empate. Creo que he leído que ha habido un poco de controversia con la decisión final. Mike Tyson dijo que quiere volver a pelear, no sé si debería. No todo el mundo es Roy Jones si le va a pelear con alguien más. Pero nada, les doy respeto a los dos de subirse a la cuadrilátero a los 50 y pico años y poder pelear 8 rounds. Los dos claramente se ven que estuvieron bien fuera de forma y trataron de prepararse lo más que pudieron. Y como dije, Mike Tyson se ve un poco mejor, se ve un poco mejor físicamente que Roy Jones. Yo creo que se con que lo Rodrigo. Rodrigo está ahí. No fue. Estamos tú y yo en vivo, Quique. Seguimos, Sin seguimos, seguimos. Rodrigo. ¿Qué tú piensas? Pues yo la vi y a mí en verdad, yo creo que yo le iba a Tyson en la pelea. Pero no me la pude disfrutar el 100% porque sentía que no quería que lastimara a Roy Jones. Pero Tyson para mí la dominó la pelea completamente. ¿Tú Las la viste? estadísticas, yo la vi, yo vi los highlights como todo el otro día. Okay. Las estadísticas fueron 67 a 37 de los puños conectados a favor de Tyson y los power punches 57 a 28. Así que nada, yo pienso que Tyson ganó la pelea, dijo después del evento que él quería seguir peleando. Pero él quiere seguir peleando eventos como este. Él no quiere pasar a meterse con Fury ni en la parte del boxeo de ahora profesional. Así que él quiere mantenerse y hacer exhibiciones. Así que nada, yo pienso que los dos hicieron un buen papel dentro de todo. Pero en verdad Claro. estoy agradecido de no haber pagado 50 pesos como O sea, ya no tú hay manera. hiciste. Pero nada, yo me quito eso. O sea, Tyson se ve súper bien físicamente. Pero no tiene nada que buscar contra Tyson Fury, ni Wilder, ni ningún tipo de eso. Así que nada, Ahí la fue firmamos. básicamente lo que tú dijiste, ni más de lo que esperaba, ni menos, exactamente lo que estamos esperando en este evento. Mira, Rodrigo me dijo que se quedó sin luz, acaba de escribir. Pues Eso nada, fue lo que le pasó. pues vamos a seguir tú y yo, Hemos aquí, olvídate. Vamos a brincar a seguimos. la NFL entonces. Dale. Esta semana, yo sé que tu equipo, los Lions, jugaron otra vez en Thanksgiving. Tuvieron una Dieron una derrota, pela. una pela contra los Texans. Texans. Tuvieron muchos turnovers y este equipo de Detroit no aguantó más y decidió despedir finalmente al coach y al GM El de su GM. equipo. Así que nada, ¿qué piensas de eso? Algo bueno salió de esa derrota, mano, porque Patricia como coach no servía en Detroit. Él nunca, no sé si has visto todos los comentarios de todos los jugadores activos y jugadores que se han ido de Detroit, de lo feliz que están que hayan tomado esa decisión. Parece que la relación entre el coach, entre Matt Patricia y los jugadores no era la mejor. No había respeto. Se estaba viendo el poor performance de los Lions en el field. Estos últimos dos juegos han sido un desastre para los Lions. El anterior los dejaron en cero y perdieron como por 20 y pico. Sí. Y se nota que el equipo se rindió al coach, no quieren más al coach. Y el coach, pues así mismo se llevaron al GM, que fue el que lo trajo. Y es un nuevo comienzo para Detroit. Vamos a ver si ahora toma una decisión correcta. También otra víctima más
Man, Patricia es otra víctima más del Bill Belichick, como dicen, el Bill Belichick effect, que cuando se van de los Patriots para otros equipos, no, la fórmula no funciona. Esto ya pasó con un sinnúmero de coaches, incluyendo a Josh McDaniels, ahora más Patricia, que tienen éxito como asistentes en New England con Bill Belichick, pero cuando tratan de ser coach en otros lados no tienen mucho éxito. Sí. Y yo creo que fue la mejor decisión que podía tomar Detroit. Necesitamos otro camino. Sí, cuando él llegó a Detroit, él dijo básicamente que él, como que yo estoy aquí empezando algo nuevo. O sea, él no cogió ese equipo en el piso. Detroit estaba bastante bien cuando llegó Patricia, no estaba en último lugar Claro. y habían ganado dos temporadas bastante buenas. Así que nada, pienso yo que no hizo lo que se esperaba y nada, nuevo comienzo para Detroit. Yo me arrepentí, yo siempre dije que haber votado al que estaba antes, ¿cómo que se llamaba él? Caldwell. Ay, se me fue el nombre. Sí, ajá, que fue un error porque él tuvo dos tremendas temporadas con él, incluso una de ellas fue a los playoffs y la gente lo quería en el locker room. Patricia fue un cambio de pace que no cayó muy bien y pues nada, como dijimos, borrón y cuenta nueva, un nuevo principio. Sí. Entonces, ¿qué más pasó en la NFL este weekend? Mira, yo quiero hablar, puedo hablar, podemos hablar un poquito de los Saints contra Denver y de Dale. cómo el COVID afectó ese juego. Dale. No sé, me imagino que tú lo viste, obviamente, tú fanático Sí. de los Saints, Eso fue bien fuerte verlo, en verdad. pero yo no sé Estamos si, aquí. ok, pues, ahí. Estoy aquí. Se fue la luz en el estudio. Te escuchamos, te No te escuchamos. preocupes. No te preocupes, pero te escuchamos. Frank y yo hemos continuado hablando. Estamos en NFL ahora, Rodrigo. Muy bien, gracias por seguir, se lo agradezco. Déjame ver. ¿Me oyen? Sí. Sí. Ok. Mira, pues, ese. Lo que te Ajá, estaba dime. diciendo, Frankie, es que, como tú dices, que dio desastre. Es que, no sé si para los que no sepan y los radioescuchas, Denver, los cuatro quarterbacks de ese equipo cayeron en la lista del COVID y Denver se quedó sin quarterback y tuvieron que usar jugadores que no son quarterbacks a jugar la posición para tratar de tener un juego normal de temporada regular bajo las reglas del COVID. Y lo que vimos fue un desastre. Incluso creo que completaron un pase en la primera mitad y fueron tres pases en todo el juego. Algo así. Y no sé por qué, no sé si es que los Saints les dio pena la situación o Sean Payton, que es el coach de los Saints, quería tratar algo diferente. Tú me dices, tú viste el juego mejor que yo, pero ellos tampoco decidieron no pasar la bola. Jason Hill, creo que él completó dos pases en la primera mitad y él, lo único que hicieron fue correr la bola, correr la bola, correr la bola. Sí. Ganaron cómodamente de esperar, pero fue un desastre ese juego entenderlo. Y ahora vemos cómo el COVID, ¿sabes?, impacta a un equipo de una manera que los deja sin quarterback, teniendo cuatro quarterbacks que no pudieron jugar. Sí, hay muchos fans de Denver que están molestos y el equipo porque Denver no le pidió a la liga que si podían considerar mover el juego de fecha, como se hizo con el juego de Baltimore y Pittsburgh para el martes. Y la liga dijo que no, porque básicamente no se considera lo que pasó un outbreak. En el juego de los Titans, de los Steelers y los Ravens, hubo una gran cantidad de coaches y de jugadores enfermos. Pero este juego de Denver, solamente cuatro jugadores, que eran los cuatro quarterbacks que estaban en ese room, se enfermaron y la liga, por lo tanto, decidió seguir con el juego. Así que yo pienso que es un poco justo, injusto que hayan continuado con el juego para Denver. Y para la liga esto fue fatal. El producto en el campo fue una basura, fue horrible. O sea, para mí fue mejor ver la pelea de Tyson y Jones que ver este juego del domingo, sinceramente. Así Estoy que aquí, estoy nada. aquí. Dale, ahí te vemos, Rodrigo. Pero Ahora. nada, los Saints llevaron un game plan teniendo en consideración que ese juego va a ser un juego bien raro y con poca ofensiva de parte de Denver. Así que Hill tuvo en mente no cometer errores, cuidar la bola y eso fue lo que los Saints hicieron y ganaron fácilmente. Pero este juego de verdad que para mí fue una gran. Esto fue para el Una producto. pesadilla. Eso fue Sabía, una fue horrible. O pesadilla sea, para la eso no. liga. Eso no se pudo ver. Yo juego los juegos de los Saints enteros y quedando ya último cuadro lo cambié para otro porque no voy a seguir viéndolo básicamente. Bueno, ese fue, estaba hablando del equipo del juego de los Broncos.
Sí. con el equipo de los Saints. Me imagino que lo hablaron cuando empezaron sobre qué fue lo que pasó con los Broncos. Sí, explicamos de lo del COVID. Y antes de eso también hablamos de Detroit, que votaron a su coach. Votaron al coach, sí, de Detroit. Ese es el equipo de Quique. Sí. Mira, Rodrigo, dímelo. Ya que estás de vuelta, vamos a hablar del passing of the torch o de pasar la antorcha en la liga entre Tom Brady y Patrick Mahomes ayer, por favor. Déjame aquí poner una foto para complementar lo que se va a hablar. Es una foto que a mí me parece muy poética. Y es Patrick Mahomes aún con su casco puesto, dándole la mano a Tom Brady que se lo quitó. Básicamente como, ok, el papá es usted, el que tiene la corona es usted, y yo pues me doblo la rodilla ante usted. Que no siempre lo hace, no siempre saluda al quarterback desde el equipo oponente. Llevaba una rachita bastante negativa, Brady. Bueno, pues vamos Pero a Brady hablar de lo ese recono... equipo. Ah, dímelo. Después lo recono... Brady después dijo que y lo reconoció como que Patrick Mahomes es el mejor jugador de la liga ahora mismo, y eso no hay quien se lo quite. Digo, si alguien tenía alguna duda del dominio de Patrick Mahomes, es el campeón del Super Bowl, es el mejor quarterback de la liga, el equipo sólido, un buen líder. Ganaron ayer 27-24, un juego más. Mi impresión fue que lo estuve viendo a través de Red Zone. Es un juego que fue más abierto de lo que el score final nos deja saber. Sí. Frankie, vamos a hablar de ese jueguito. Patrick Mahomes, 462 yardas con 3 touchdowns de 49-37, los pases. ¿Qué clase de espectáculo, Mahomes? Sí, en el primer quarter básicamente hizo fiesta Mahomes con Tyreek Hill, no encontraban forma de pararlo. ¿Es verdad que llegó a 190 yardas o algo así en el primer quarter, Kiko? ¿Fue en la mitad? 203 yardas y 2 touchdowns en el primer quarter. O sea, de verdad que Tyreek Hill está a otra velocidad en comparación con el resto de los jugadores. Y este equipo de los Chiefs, esta ofensiva, arrancaron adelante 17-0 y los Bucks tardaron un poco en entrar en ritmo. Y este equipo de los Chiefs, si tienen una defensa que sea simplemente average, yo no veo quién les tumbe este año otra vez de un campeonato back-to-back. Así que Mahomes, esta ofensiva con Kelce, Tyreek Hill, de verdad que es básicamente imparable. Y Tom Brady fue víctima de esto. O sea, tardaron un poco en encontrar el ritmo y nunca los alcanzaron. Tuvieron 2 turnovers otra vez Tom Brady, 2 interceptions. Tom Brady está fallando un poco los pases a más de 30 yardas. Y nada, los Chiefs simplemente son superiores en estos momentos a los Bucks. Yo quiero añadir entonces a lo de Tom Brady y su performance ayer. Tom Brady, aparte de esos 2 interceptions, pues que no es poca cosa, pero los números de Tom Brady ayer fueron extraordinarios. 345 yardas de 41-27 en tiros y atrapadas con 3 touchdowns. O sea, el equipo de Tom Brady está poniendo los números. ¿Qué fue lo que pasó ayer entonces? Pero eso esos números son resultados de estar jugando perdiendo por amplia ventaja, porque eliminas completamente la corrida y te dedicas a pasar porque estás playing the catch up game. Sí, y el otro equipo te juega una defensa donde te previenen los pases largos y te dejan coger pases cortos de 10, 15 yardas, que eso sí, infla las estadísticas, pero Tom Brady tuvo un juego bastante, sí, no fue tan malo, y el segundo pick creo que fue que la bola se la tipearon o algo, solamente fue un pase malo, pero es que esta gente de los Chiefs, la ofensiva es muy superior en verdad ahora mismo. Por ahí estoy viendo que Guillermo Mito Fernández dice, los Steelers son el retador más difícil para los Chiefs, ¿que ustedes creen de eso? Yo no sé, yo hablando tengo... como fanático, el gran Mito. Yo tengo mi reserva todavía. Yo pienso que ese equipo de Tennessee a mí me preocupa mucho ahora mismo. Y hay que ver cómo se ve Pittsburgh el martes contra Baltimore, especialmente ahora que tienen jugadores que tienen COVID. Así que nada. Pero Lamar Jackson no va a jugar. ¿No va a jugar Lamar Jackson? Ni Mark Andrews. Ni varios jugadores que están todavía en el COVID list.
Sí, pero yo creo que ahora mismo en cuanto a niveles, está arriba solo Kansas City y ese segundo tier, yo veo ahí a Pittsburgh junto a Tennessee. Tennessee. Sí. Tennessee lució muy bien ayer contra Indianapolis. Derrick Henry le corrió por encima a todo el mundo. Quiero que hablar con ustedes un segundo sobre el juego que hubo el jueves de Washington y Dallas. 41-16 ese equipo de los Cowboys. Pero lo que es interesante es que, para que me lo pongan en contexto, los Cowboys todavía siguen en posición para entrar a los playoffs, que marchan últimos en esa división del este de la NFC con 3 y 8, pero esa división es horrible. Está los Giants, que están enrachados con 4 y 7. Háblenme de esa división. Yo creo que los dos Esa equipos división. que. Dilo. Dale. No, dale, Frankie, dale. Dale, Yo dale, dale tú. la veo, sí, básicamente esa división está bien abierta, pero los equipos que sé para mí son un poco mejor en este momento es Washington. Y yo creo que el otro equipo serían los Eagles. Los Giants dependen mucho de este muchacho Daniel Jones, que es un quarterback que es versátil y ayer se lastimó el hamstring. No sé cuánto tiempo esto lo afecta, así que esto pienso yo que se está convirtiendo poco a poco en una carrera de dos caballos entre Filadelfia y Washington. ¿Qué? Yo yo pienso todavía que los Giants son los mejores equipos de esa división o que deberían ganar la división porque tienen para mí la mejor defensa. Esa división puede ser definitivamente la peor división. Hashtag en la historia, hashtag NFL forever. Ahora vienen y ganan los cabos de esa división. ¿Sabes? Que tú hayas ganado tres juegos y tengas chance de ganar la división y entrar a los playoffs, y adicional tener un home game porque quedas primero en la división en los playoffs, es algo que de verdad describe lo triste que está esa división. Y es posible que entren 6 y 10, entren, ¿verdad? Es posible. 6 y 10 entren, o 7 y 9 tiene que ser. Bueno, ahora Sí. mismo no Sí, sé sí. cuál es la regla. No, no, yo digo que No, el el récord, primero. el primero Por puede entrar, eso. el campeón puede ganar 6 juegos solamente y entrar. Lo que pasa es, Ahora mismo Nueva según. York tiene 4 y 7 y está primero. Sí, pero los Cowboys tienen el schedule más fácil remaining de los cuatro equipos de la división, que nada más le queda un equipo que está over 500. A los otros equipos le quedan más de tres juegos con equipos over 500. Eso, pues no sé, los Cowboys, you Eso don't know what you get. es impredecible. Mira, ayer lo que le pasó a los Rams, lo que le pasó a Las Vegas. O sea, la NFL no es juegos fáciles, pero sí, vamos a ver, está abierta. Pero yo siento que Washington se puede quedar con la división y hay que ver cómo le va a Filadelfia esta noche contra Seattle. Frankie, voy a aprovechar que mencionas a los Rams que estaban, un equipo rachado que estaba jugando para 7 y 3, ayer jugó con San Francisco, que jugó sin Garapolo y perdieron, o sea, San Francisco ganó 23-20 ese juego. Mullens, por el equipo de San Francisco, fue el pasador de ellos, 252 yardas, no tiró para touchdown con un interception, estuvieron corriendo por el piso. 16 carries Mostert y 12 Wilson Jr. Entre los dos, 86 yardas. Háblame de ese equipo, de ese juego de los Rams que parecían estar medio enrachados y ayer pierden un juego que no debieron haber perdido. Sí, hay mucha gente dentro de San Francisco que piensan que ese equipo aún sigue vivo. Ayer perdió obviamente contra ellos los Rams y también perdieron los Cardinals contra los Patriots. Hay que ver cómo le va a Seattle por la noche hoy. Y hay gente que piensa que aún podrían volver piezas claves a ese equipo. Ya volvió Deebo Samuel, ya está jugando Mostert. Yo no sé si es posible que Garapolo este año vuelva o no. Yo sé que Y Kiro. hay un chance que Kittle vuelva de aquí a 2 o 3 semanas, yo no sé, pero el plan de ellos es, si están cerca de entrar al wildcard, traer a estos jugadores de vuelta, y si están fuera, pues guardarlos para el año que viene. Pero si la semana que viene ellos le ganan a Buffalo, pienso yo que tienen un chance de colarse ahí en el wildcard de los playoffs de este año. Y los Rams, en verdad, no, es un juego de división, que es un juego, esos juegos son fuertes, se conocen, y este juego, el score es un poco, no es real a lo que se dio, porque tuvieron dos turnovers San Francisco bien malos en la segunda mitad, estaban adelante y después dieron un swing ahí de 14 puntos. Pero nada, simplemente San Francisco fue mejor equipo ayer
Y no, esta división del West está ahora mismo, también está abierta. Seattle, Arizona, los Rams y el mismo San Francisco están todos ahí todavía. ¿Tienes algo que aportar a los Rams? Nada, lucieron, bueno, que dijo Frankie, estoy de acuerdo con todo, lucieron mal ayer. Yo no sé que, si es un asunto del league que pasa a veces que te sobreconfías del oponente porque no tiene a sus iniciadores, pero este no es el equipo de los Rams que estábamos viendo hace varias semanas que venía por ahí, que le ganó los Bucks, que venían sólidos. Espero que se recuperen. También este mismo. Esto ya lo vimos también al principio de temporada con Kansas City, de esos deslices de que te confías. Cuando perdieron con los Raiders, a lo mejor puede haber sido lo mismo. Ese equipo de San Francisco, como dice Frankie, sigue siendo un equipo que llegó al Super Bowl el año pasado. Tiene buenos jugadores, aunque los iniciadores estén fuera. Pueden dar la batalla para entrar y colarse calladito, sorpresivamente. Bueno, antes de ir a los picks, ¿tienen algo más? ¿Quieren hablarle algo más de aquí de la NFL? Ayer Green Bay luce súper bien. Aaron Rodgers le pasó la bola por encima a los Bears, ese juego de división. Así que Green Bay se separa un poco en esa división. Los Bears empezaron bien y ya se cayeron. Así que esa división es básicamente Green Bay. Los Vikings están vivos todavía. Ayer le robaron un jueguito a lo último a los Panthers. Pero pienso yo que ya en el NFC se empiezan a separar del pack los Saints y Green Bay. Y en el AFC se empiezan a separar del montón, Kansas City, Tennessee y Pittsburgh. Esa derrota de Minnesota contra Dallas la semana pasada les va posiblemente a costar la temporada. ¿Tú crees? ¿A quién tú dices? ¿Cuál tú dices? La derrota de Minnesota contra la derrota de Minnesota contra Dallas la semana anterior. Okay. Entonces, ¿tú crees Sí. que esa derrota al final Ellos le va? venían enrachados. Ellos venían enrachados y volvieron a ganar esta semana, pero esa derrota entre medio contra posiblemente uno de los peores tres equipos en la liga, te puede costar ahora mismo cuando el Wildcard está tan apretado. Entran siete equipos, ¿verdad? Aquí del NFC entran siete este año. Son siete. Yo no sé si eso lo llegaron a proponer, yo sé que lo habían propuesto por lo del COVID, Yo pensé que lo eran llegaron a hacer. siete equipos que entran. Siento yo que es así. Y si eso es así, entran los Saints, entra Green Bay, entra el que gane la división de Seattle y entra el que gane la división de Dallas y Washington. Así que van a haber tres wild cards que se pueden colar. Tampa Bay se debe colar. Y dos equipos más que pueden ser Arizona, puede ser los Rams, puede ser San Los Francisco. O sea, Raiders. no, los Raiders están en AFC. Ah, no, ¿verdad? Que los Raiders se movieron, sí. Pero sí, este año los playoffs, este equipo de los Vikings, si a lo último quedan empate, este juego de Dallas le puede costar la vida a los playoffs, ¿sí? ¿Verdad? Interesante todo lo que va a estar ocurriendo en términos de decisiones, no con esto de quiénes van a entrar y los wildcards, pero la NFL todavía está evaluando qué hacer para los playoffs. O sea, todavía no hay nada concreto en cómo van a jugar los playoffs, todavía están en discusión, así que hay que ver qué es lo que va a pasar al final, porque ya estamos en la semana, vamos para la decimotercera semana, lo que quedan son un mes de temporada regular y después empezamos con los wildcards y por ahí para abajo, así que tienen 30 días para que sea sólido, porque dicen que van a hacer burbujas, después hay otros rumores, después hay o sea, como sugieren otras cosas en los medios, pues eso quiere decir Pero que algo tienen que hacer. todo de hecho. Algo tienen que hacer. Aunque él sabe, el protocolo que ellos tienen en place parece que pues ayuda a detener cuando hay un outbreak en cada equipo. Pero ya son demasiados equipos, mano. Y sabes, Bueno, lo que pasa estamos es que viéndolo. eso yo estoy de acuerdo contigo, que el protocolo funciona, claro. Lo que ellos han hecho muy bien es controlar el tono, la tónica de las Y el competiciones. tracing. Porque Sí. yo puedo pararlo en una pelea de boxeo, después que le dan 20 puños, pues paro la pelea y detengo el problema. Pero, o sea, no, o sea, decir que. Pues perfecto, el protocolo, tan pronto alguien da positivo, pues lo aíslo, lo pongo en cuarentena, no lo dejo que se mezcle con los otros jugadores,
Eso realmente no es atacar el problema. El problema es que siguen habiendo positivos. Sí, lo único que yo pienso que han hecho bien ha sido lo del tracing. Han hecho los Sí. tracing bastante bien después de lo que pasó con Tennessee y con Las Vegas, y con las multas que han dado, porque los equipos han respondido a las multas que les han dado. Multas bien Pero caras. sí, pero como quiera, estamos viendo ya jugadores por todos lados que salen positivos y obviamente, ¿qué te dice eso? Que no están en las casas, no están yendo solamente al campo e irse para la casa, ¿sabes? Que están Exacto. expuestos a... Cero más cero es cero. Ajá. Cero más uno es uno. O sea, cuando Claro. hay positivo es que hay un eslabón que se rompió. Cuando todo el mundo está haciendo lo mismo y está siguiendo las reglas, no deben haber positivos. Y Claro. puede sí haber que haya un falso negativo o una persona que cuando le hicieron la prueba, pues no tomó en consideración porque, pues, vamos a darle el beneficio de la duda porque omitió a lo mejor un contacto que tuvo con alguien. Pero eso deben ser 5 o 6 a lo sumo en un universo de miles de personas. Pero después de eso no deben haber más ninguno. O sea, hay algo pasando. Claro, Pues están teniendo. en las casas que los hijos o alguien se lo pega a un jugador, nunca sabe. Sí, exacto. Sí, Lo que te pero quiero decir es que el protocolo no está funcionando. Lo que está funcionando es, como dice Quique, que ponen, hay un buen tracing de la situación. Hay un buen protocolo de aislar a las personas y evitar que vuelvan al campo hasta que den los negativos, pero no está funcionando el formato que tienen contra el COVID-19, bueno, no está funcionando. ah, no podemos decir que como en la NBA que hubo cero casos. Exactamente, o sea, claro, ahí, pero obviamente la NBA es No, un no, poco más estamos. fácil de manejar, claro, pero estoy de acuerdo. Bueno, vamos para los picks que nos quedamos sin tiempo. Me quedé sin luz aquí en el estudio, pero los muchachos ahí se crecieron y siguieron con el programa, así que se los agradezco. Yo me Ya, quedé, mira, show must go yo me quedé on. pe Eso quiere decir que yo me puedo coger un lunes libre. Mira, yo me quedé pensando, diache, si se da aquí cada hora y me quedo yo solo aquí, ¿qué voy a hacer? Tranquilo, pero nada. Estamos por ir para abajo. Bueno, vamos para los picks. Vamos a empezar con los dos jueguitos que hay hoy y mañana. Los Seahawks y los Eagles, Frankie. Seahawks. Quique. Seahawks. Sí. Wow. Qué rápido. Sí. Los Ravens y los Steelers. Jackie, que me dijo que no va a jugar Lamar Jackson ni Andrews, así que dame a los Steelers que mantengan el invicto. Bueno, estaban en el COVID list hasta ayer. No sé cómo hayan salido, si los casos salen, si salen negativos hoy, pueden jugar, se supone. Pero Bueno. estaban los dos en el COVID list. Dame a Pittsburgh. Quique. Dame a Pittsburgh. Se van con los dos, se van con los Steelers. Muy bien. Vamos entonces a los jueguitos el jueguito que va a haber el jueves. Aquí está, perdóname. El jueves, no, el domingo. Perdóname. Los Saints y los Falcons. Los Falcons ya vieron a Taysom Hill una vez, así que esta vez vienen preparados. Tuvieron un buen jueguito contra los Raiders que los sorprendieron. Así que dame el upset a ganar esta semana a los Atlanta Falcons. Ella, diablo. Quique. Estoy de acuerdo, los Falcons también. Anda, wow. Los Lions y los Bears. Los equipos cuando votan a los coaches se crecen. Y así que los Lions votaron al coach y al GM. Así que vienen como unos gigantes. Dame a los Lions ahí a sorprender a los Bears. Quique. Y los Bears están con Mitch Trubisky otra vez, así que damos los Lions. Muy bien. Los Browns y los Titans, rapidito. Dame a Tennessee, este tipo de Henry se convierte en un monstruo en Navidad, así que dame a Derrick Henry y a los Titans. Quique. Dame el upset. Dame No. a Cleveland. Ellos tienen dos Es mostritos que ahí entre Hunt y Chop. ganaron esta No, y semana. la defensa puede parar la corrida de Henry. Se ha convertido Mayfield en un game manager, así que sí, vamos a ver, pueden ganar. Lo que siempre Los habíamos dicho que tenían que hacer para ganar. Bengals y los Dolphins ganaron esta semana. Dolphins ganaron otra vez sin Tua con Fitzpatrick y los Bengals se extrañan a su estrella, Dios mío, Joe Burrow, dame ahí a los Dolphins, dame a los Dolphins. ¿Qué? Dolphin. Muy bien, los Jaguars y los Vikings.
Dame a los Vikings a mantener esa racha viva para mantenerse en contención para los playoffs. Quique. Los Jaguars es otro equipo que también limpiaron casa ayer, ¿verdad? Con la décima derrota corrida. ¿Votaron a Marrón, al coach? Creo que votaron al GM. No No, no, sabía. votaron al GM. Ok. Dame los Vikings. Por los Vikings se van los dos. Esto, la última vez que ustedes hicieron esto, no estaban tan de acuerdo. Los Raiders y los Jets, válgame, ese sorprendieron ayer y perdieron. Tienen el pick número uno ya, chocado. Dame ahí, dame. ¿Contra quién en el juego me dijiste? Los Raiders. Me sorprendió que verlo perder, ¿verdad? Sí, dame a Raiders, sí, dame a Raiders. Quique. Sí, los Raiders también. 0 y 11. Está ese récord de los Jets. Esa gente ahí deben estar súper contentas ahí en Nueva York y New Y no Jersey. votan el coach, mano. Los Washington, el equipo de Washington contra los Steelers. Los Steelers van a pelear invicto, pero no hace contra Washington. Dame a los Steelers. Quique. Sí, los Steelers. Los Colts y los Texans. Los Texans sorprendieron, jugaron bien contra Detroit. Los Colts vienen de una derrota bien fuerte con Tennessee. Creo que se van a desquitar esta semana. Dame ahí a los Colts. ¿Qué? Dame los Colts. Muy bien. Los Rams y los Cardinals. Esto es para mí el juego de la semana y es bien importante. ¿Dónde es el juego? El juego es en Arizona. Murray tiene un hombro malo que lo tienen aguantado en cuanto a sus corridas. Yo pienso que este juego tienen que echar el resto y jugar porque está la división y los playoffs en juego. Así que dame ahí a Kyler Murray y a Arizona a ganarle a los Rams. ¿Qué? Sean McVay se recupera de esta, así que dame a los Rams. Muy bien, los Giants y los Seahawks. No voy a coger a nadie de Liz. Dame a los Seahawks. Quique. Seahawks. Rapidito. Los Eagles y los Packers. Green Bay se ve superior a Filadelfia por mucho. Dame a Aaron Rodgers a Green Bay. Quique. Los Packers. Los Patriots y los Chargers. Los Chargers están echando a perder un gran rookie, mano, en Herbert. Este coach es malísimo, Lynn, con el game management, con el time management y la ofensiva. Así que no voy a coger a los Chargers. A los Dame a los Patriots. Patriots. Quique. Dame los Chargers. Trabajo los Chargers. Los Broncos y los Chiefs. Uy. Dame los Broncos, Rodrigo. No. Los Chiefs. Los Broncos deberían pedirle a Kansas City que les prestaba Mahomes para que tire dos lados. Sí. Asumo que le vas a los Chiefs, entonces. Sí. Eso es así. Bueno, Kiki y Frankie, gracias por estar conmigo y gracias por salvar. Aquí en la energía eléctrica nos traicionó, pero aquí estamos de nuevo, así que gracias por eso. Nos vemos en la semana y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Cuídense, hermano. Dale, Bueno. hermanito, cuídese. Un abrazo y que tengan buen día los dos. Bueno, amigos y amigas, Frankie Nazario Crescioni, Quique Navas Goico en la tertulia deportiva, que sacaron la cara ahí porque aquí se nos fue la luz, pero ellos siguieron el programa, así que muchas gracias. Por ahí está Max Scott, perdí alguno de los comentarios que habían hecho cuando se me desconectó todo acá, pero Max Scott está por ahí. ¿Quién es el próximo para Tyson? ¿Evander Holyfield o Joel Foreman? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo espero que no pelee más. Que yo creo que ya probó, que se pudo poner en condición, que no tiene que volver a pelear. Creo que esos riesgos innecesarios. Y Mike Tyson está en un buen lugar ahora mismo en su vida, que siga de esa manera. La pregunta con los muchos positivos en la NFL, no sé si la temporada será detenida, es cuándo se parará la temporada. Yo no creo que van a detener la temporada, ellos van a seguir por ahí para abajo. Como yo dije, no está funcionando. Los positivos consistentes y seguidos, no es que no está funcionando. Por ahí estuvo Meter, los Steelers con el retador más difícil para los Chiefs. Ese campeonato de conferencia estará bueno, cierto. Rumor de Max Scott dice aquí, rumor y es bien, la práctica de hoy de los Ravens fue suspendida por positivo. Sí, eso es así. Hay que ver qué pasa. Ese jueguito de mañana, martes, los Ravens juegan contra el equipo de los Steelers. Así que veremos a ver. Bueno, les recuerdo que comparten nuestros contenidos siempre. Por ATH, pueden ir a buscarnos en nuestra página de internet, bonitasradio.net.
Déjenme buscar aquí las fotos que se supone que yo las tenga aquí, pero como se fue la luz, las perdí. Así que inmediatamente las voy a buscar para que ustedes puedan. Pueden ir a nuestra página de internet, bonitasradio.net. Allí pueden ver todo el contenido que nosotros subimos diariamente para todos ustedes y pueden hacer donaciones a través de tarjeta de crédito o PayPal. También puede ir a ATH Móvil. Aquí lo estoy buscando, la foto como siempre, para que la tengan. Pueden ir a la sección de negocios y buscar ahí Fundación Periodismo 21. Pueden hacer la donación de esa manera, si así lo desean, o pueden enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284-19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Que yo regreso mañana. Mañana tenemos programada entrevista con la judoka puertorriqueña María Pérez, que estuvo por allá por México y ganó medalla de plata en la Copa Panamericana. Mañana estaremos hablando con ella, si Dios permite. Si es que no se lo pierdan, esta tarde a las 5, Carmen Enita Acevedo regresa con ¿Qué palo es noticia? No se la pueden perder. Así es que nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho. Chao.